ni shiva, María Alex, y hoy vamos a ir a Espíritu Dojo a ver a Anaí Irene, pero Anaí Robles, pero me fue el nombre artístico. Anaí Robles luchar, así que vamos a ver cómo nos va esto. Síganme. Hola a todos, hola, ya terminamos el día de hoy. Bueno, esto va a ser un pequeño rant. Ya fuimos a la pelea de Anaí. Estoy un poquito decepcionada porque abrieron con esa pelea. O sea, es solo una pelea como que para tenerla al final, o sea, o por lo menos en el medio. O sea, porque tenés unas peleas ahí que pudieron haber sido las que abren. Entonces tenés luego la de Nai y Natalia, o sea, Miguelina, y después tener a el académico y después cerrar con Androide. Pero pues, abrieron con la pelea de Nai y fue, no sé, fue súper anticlimático. Miguelina cogió golpes por un cubisiete grave, o sea, era tra, Eros le dio golpe. El Remy, el payaso Remy le dio golpe. Nai le dio golpe. Y de la nada, la pusieron a ganar a ellos como que. Los muchachos de pelo lindo. Esta pelea, esta última pelea estuvo divina. O sea, se veía fluida. Ellos sabían entrar al público. De verdad que esa cosa me encantó. O sea, yo soy fiel. Seguidora de Androide, me encanta el estilo de los pelos de así, pero yo reconozco que ambos luchadores saben dar un show y saben moverse en el piso. O sea, aplauden. La verdad, me gustó mucho. Gente, sigan Espíritu Dojo, Espíritu Wrestling Dojo, síganlo para que sepan cuántas son las próximas peleas y. Nada, nos vemos en otro lugar, así que besitos a todos. Chao, chao.